Hola Mauricio, ahí te puedo ver. Hola, ¿cómo andas? Olivia, ¿todo bien? Bien, por suerte. Bueno, me alegro. Recién ingresé y bueno, había finalizado, así que quería Y ingresar otra vez, no sé qué pasó. vi que en el grupo estaban diciendo si se había cortado, no sé. Sí, Yo acá recién cortado. pude ingresar, ¿eh? Y ahí recién le mandé un mensaje a Isaac de la Facu, porque era un problema ahí de la Facu, ¿viste? Y porque nosotros, todos nos dan el alta los de la facultad, no somos nosotros, ¿viste? Tenemos que esperar a que los de la Facu nos den el alta, ¿viste? Y es un desastre. Porque cuando lo manejas vos está bárbaro, ¿viste? Bueno, ya está. Claro. Pero te dan el alta o te bajan desde la Facu, Está ¿me bien. entendés? Es todo un problema. Claro. Así que bueno. Esperemos a ver si ingresan a algún otro y si no, bueno, vos me dirás el tema de las dudas que podés llegar a tener o demás. Bueno, ¿Sí? gracias. No, por favor. ¿Cómo se llama? Benjamín. Ah, mira, qué grande. Sí, y el 20, el miércoles cumplió 7 meses. Bien, Así muy bien. que ahí vamos. Sabe de concursal que ni te explico. Mira, claro. Sí, tal cual. Desde la panza que viene escuchando concursal, ya ha tomado exámenes, ya No tuvo. querrá, no querrá venir por mí. Claro, sí, seguro. Todavía no puede hablar, si no te lo rinde, mira. Claro. Tal cual, tal cual. Mira. Sí. Así que, bueno, no sé si vos tienen alguna duda, yo tampoco quiero complicarlos, ni tampoco quitarles tiempo, ni nada, ¿sí? Ya sea alguna duda o quieren que explique algún tema, no sé, se pondría la clase es de repaso, es para dudas, ¿sí? Pero no sé. Ustedes me dirán. Sí. Chicos, pregunten, ¿eh? Porque yo estoy preguntando todos los días, ya no sé qué preguntar. No, porque no tienen dudas, sino. No, a mí el tema de agrupamiento, eso no me quedó muy claro. Bien, sí. Lo que establece el artículo 41, sí, es que una Porque, vez, sí. ah, perdón, pero yo en el 66 leí algo en la sesión de pago de agrupamiento, pero no sé si, el tema del agrupamiento es del 41. A ver, son dos cosas distintas. Una Ah. cosa es el concurso de grupo, ¿sí? Del artículo 65, 66, y otra cosa distinta es la propuesta de agrupamiento en el concurso preventivo. No sé a qué haces Sí, referencia. ah, al otro, al que Al fuiste segundo, concurso. como dice, sí, el concurso. A la propuesta de agrupamiento de No, los al concurso, al alumnos concurso de. de grupo, dice él, ¿no? A la propuesta de agrupamiento, eso. Ah. Bien, porque son dos cosas distintas, totalmente distintas, ¿eh? Sí, por eso la verdad que las tengo las dos medias como estoy confundido, no. Bien, entonces, primero vamos con el tema de la propuesta de clasificación o agrupamiento de acreedores, ¿sí? Que estás dentro del mismo concurso. Eso está en el artículo 41. Ah, está bien, sí. A ver, voy mirando, ¿Eso es la duda? sí. Bien. Entonces, cuando el juez finalice y dicta la sentencia de verificación, Sí. ¿bien? Entonces comienza un plazo de 10 días para el concursado, que es de manera facultativa, ¿sí? Para ver si él quiere clasificar o agrupar a sus acreedores, Está bien, eso sí. ¿sí? Al solo efecto de poder ofrecer propuestas de pago diferenciadas. Diferenciadas, Sí, por eso es facultativo. Si él le va a ofrecer a todos lo mismo, no va a clasificar, ¿sí? claro, Pero si quiere ofrecer propuestas distintas, va a tener que clasificar, está bien, ¿sí? perfecto, Respetando, por supuesto, las categorías mínimas legales, que son cuatro, que están en el artículo 41. Quirografarios laborales si existen, privilegiados y subordinados. Respetando esas mínimas legales, él dentro de esas categorías puede subclasificar. sí, ¿Sí?
Sí. Ah, y las mínimas legales eran las que, si no clasificaban, el juez tiene que tomar esas categorías mínimas legales. Claro, exactamente, sí, Ajá. porque después, si decide el tema de clasificar, lo debe comunicar al síndico, ¿sí? Está Y bien. después el juez, cuando dicta la sentencia de categorización del artículo 42, él va a fijar las categorías que existen y qué acreedores ingresan dentro de esa categoría. Entonces, ahí tenés que diferenciar. Si el concursado decidió clasificar, ¿sí? Entonces el juez va a establecer y se va a fijar si respetó el criterio de razonabilidad que exigía la ley, ¿sí? Entonces pueden pasar dos cosas. Dice sí, es razonable o no, ¿sí? Si el juez dice listo, el concursado clasificó y esa clasificación es razonable, entonces esas clasificaciones que propuso el concursado pasan a categorías, ¿sí? En 10, 20, las que sea que haya dicho el concursado. Bien. Ahora, si por el contrario el juez dijo, no, esto no es razonable, entonces fija las categorías mínimas legales. Quedó en quirografarios, quirografarios laborales, privilegiados y subordinados. ¿Sí? Y si el concursado no quiso clasificar, el juez categoriza con las mínimas legales. ¿Sí? Bien. Eso es la propuesta de clasificación, ¿sí? Para en el concurso preventivo que es meramente facultativo, ¿sí? Nada, nada tiene que ver con el concurso de agrupamiento de grupo, ¿sí? Del artículo 65 y 66. Ah, entonces, está bien. ¿Sí? Son cosas totalmente distintas. Está bien. Voy a mirar el otro artículo así. Y eso es un supuesto especial que se da para un concurso para determinadas personas, sean humanas o jurídicas, pero que integren un grupo. Se tiene que haber siempre una relación de control entre ellos. Entonces, ahí te determina la ley que el concurso, o sea, el pedido, ¿no? De una persona que se encuentre en estado de cesación de pagos dentro de un grupo que afecte a los demás integrantes, esta persona puede solicitar el concurso del grupo. ¿Sí? Pero eso es concurso de grupo. No quiero que te confundas con el agrupamiento del 41, por favor. Sí. Eso lo habías visto también como excepción al Claro. supuesto objetivo, excepción al tema de la competencia, Claro. el concurso de grupo. Sí, ese es el que me confundí yo. ¿Sí? Sí, tengo que volver a leer todo y volver a... De ahí, más que nada, de concurso de grupo tienen que tener o tener en cuenta, ¿sí? El tema, bueno, de los requisitos para que exista un concurso de grupo, ¿sí? El tema también, como mencionábamos recién, que es una excepción al presupuesto objetivo, que es una excepción al tema del carácter improrrogable de la competencia. Las mayorías que se requieren más que nada con un concurso de grupo que pueden optar en que el concurso sea mediante una propuesta unificada, ¿sí? O el tema de una propuesta individual. Depende de la calidad de la propuesta, va a ser las mayorías que se requiera. Eso está en el 65 y siguiente. Exactamente, ¿sí? De los 65 al 67. Sí, esos son todos los artículos que regula el concurso de grupo, sí, porque ya el 68 es garante. Concurso del garante. Está bien. Va, gracias. No, por favor. Y después, no sé, no, y después hay que seguir leyendo, pues. Sí, claro, hay que seguir leyendo, hay que empezar a fijar. Sí, eso es lo que más me falta. Como que ahí, yo lo que me pasa es que tengo como ensalada, tengo conceptos, pero Todos me... dispersos, Sí, exactamente, te eso, falta. no lo logro como, pero Te bueno, falta seguramente más un hilo lectura. conductor, más que nada. Sí. ¿Sí? Pero eso es, como nosotros habíamos visto en clase, la línea de tiempo, la ley al lado, ¿sí? Empezar a. Bueno, a fijar.
Fijar, fijar y fijar. Sí, no queda otra. Sé que es poco tiempo, pero bueno, sí, en una semana tratar de empezar a fijar, sí, los conceptos y demás. Sí. Claro, sí. Bueno. No sé si. Sí, yo por ahora estoy, no sé, tenía esa duda del 66, 65. Gracias. No, por favor. No puedo seguir. Ah, ya que estamos, te hago una pregunta, porque ayer Sí. no le pregunté. En la quiebra indirecta, porque viste que a Sí. veces depende, a veces se designa un nuevo cínico y a veces no. Sí. Cuando Vos es tenés que este, diferenciar primero de si es qué por, clase de quiebra indirecta se trata. Es claro, si una es quiebra por indirecta. frustración de proceso o si es por frustración del acuerdo. Bien, donde en principio hay un nuevo síndico, ¿sí? Sí. Es en la quiebra indirecta por frustración del acuerdo, en Bien. caso de nulidad e incumplimiento. Eso surge del artículo 62, Ah, inciso bien. 6, que te dice de que va a haber un nuevo periodo informativo. Un nuevo periodo informativo en la quiebra es que hay un nuevo síndico. Ah, bien, no sé ¿Sí? por qué. Ahora, salvo, y lo tienen que mencionar, pequeños concursos. Y ahí sigue el mismo síndico porque era el que estaba controlando. Indistintamente si es una quiebra indirecta por razón del proceso del acuerdo, en los pequeños concursos es el mismo síndico. Bien. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? No, yo por mi parte, yo te libero así, puedo estar tranquilo con ellos. No tengo ningún problema. Ah, no, bueno, pobre, está ahí. A mí me faltan ver más, así que tengo que meter. Yo tengo una duda, pero no me anda el micrófono. Bueno, decímelo ahí, Ah. escribilo. Estoy intentando arreglarlo. Bueno, si no, escribilo y lo contestamos mientras te ande el audio, pero para. No, 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 Estefano, querés mandármelo por audio al grupo y yo lo dale. pregunto. Es sobre el plazo de prevalecencia concursal. Sí. A ver, no tenemos el tema de un plazo, dice. El fallo de Farmacia Galarán. No tenemos ningún plazo. El tema de la prevalecencia concursal del artículo 10, ¿sí? Determina como fuese un plazo indirecto, ¿sí? No un plazo directo, bueno, tenés 5 días, 10 días y más. En el caso de la prevalecencia, nos determina que una persona puede pedir su concurso preventivo mientras que el juez no haya declarado la quiebra, ¿sí? Entonces, si un acreedor me pide la quiebra, lo que puedo hacer es en ese momento en que me entero que me piden la quiebra, ¿sí? Antes que el juez dictó la sentencia de quiebra, es pedir y presentar mi demanda de concurso preventivo. Entonces el juez,
¿sí? Ante esos dos pedidos, uno de quiebra y otro de concurso, debe prevalecer el pedido de concurso preventivo. ¿Sí? Pero no es de que me pidan la quiebra, yo tengo 5 días o 2 días para pedir el concurso. Es mientras no esté declarada la quiebra. Una vez que el juez ya declaró la quiebra, no voy a poder pedir mi concurso preventivo. Sí voy a pedir poder convertir, ¿sí? Que ya está el artículo 90. Pero el artículo 10 de prevalecencia concursal nos dice que el deudor puede pedir su concurso cuando una persona solicitó la quiebra mientras que el juez no la haya declarado. Una cosa es interponer la demanda y otra cosa es la sentencia de quiebra. Pero no tenemos un plazo específico, es mientras que el juez no haya dictado la sentencia de quiebra. Y ahí no te conviene dormirte mucho porque con las dudas, ¿no? Claro, sí, porque nosotros sabemos de que después tenemos que interponer la demanda, ¿sí? de quiebra, ¿sí? Después lo van a ver ustedes bien, segundo ese apellido, artículo, ¿sí? 80, 81, cuando se pedía por un acreedor, después el juez cita, emplaza al deudor, mediante el artículo 84, para que éste haga su descargo, ¿sí? Y después de que el juez escuchó ambas partes, ahí procede a dictar sentencia, a ver si admite o rechaza el pedido. Entonces, ¿sí? Cuando el deudor se entera, por cualquier motivo que se entere, ¿sí? Ya sea por el emplazamiento o por lo que sea, que su acreedor le pidió la quiebra, puede frenar esta quiebra mediante la solicitud de su concurso preventivo. ¿Sí? Por eso también nosotros veíamos que se puede interponer una demanda incompleta, ¿sí? Con los requisitos que tenga en ese momento, y después en ese también solicitar en ese escrito la prórroga de 10 días, ¿para qué? Para poder frenar la quiebra, el pedido de quiebra, ¿sí? Y que el juez prevalezca el concurso preventivo. ¿Sí? No sé si a eso hace referencia la pregunta. Valeria, discúlpame. Durante la cursada se habló de algunos artículos que, o sea, teníamos que saberlo como de memoria, más o menos. Sí. Se refiere más o menos al artículo 11, el 14, algunos que tienen, sí. si nos preguntan, tiene que ser bien detallado cada uno de más los. Más que nada esos dos, ¿sí? El artículo 11 y el 14, más que nada el artículo 11, sí, con los requisitos legales y fiscales, sí, que se tienen que cumplir para poder interponer la demanda. ¿Sí? Entonces, sí. Después hay otros artículos, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 32 no va de memoria, pero es sumamente importante. ¿Sí? Bien. El artículo 52 con el Cram Down Power, lo mismo. ¿Sí? No es de memoria. Pero si lo voy explicando sin lo por ahí específicamente de memoria. No, nosotros no pedimos memoria literal. Lo que pasa es que si son 4 incisos, tienen que estar los 4. Perfecto. Sí, no de memoria literal. Por supuesto que no te vamos a pedir palabra por palabra, vamos a tener la ley al lado tomándote. No. Mientras vos lo puedas explicar, está bien. Lo que pasa es que en el artículo 11, vos lo podés explicar, pero debés respetar los verbos. Perfecto. Sí. Cuando Bien. Te dice acompañar, es acompañar. Cuando te dice enumerar, es enumerar. ¿Sí? Bien. Es eso. Después el contenido lo decís con tus palabras, por supuesto. Perfecto. No. Todos los profesores, es increíble, es todo de memoria a veces. Dicen el artículo impresionante, yo digo nada. Bueno, pero vos no te olvides hace cuántos años que están los profesores ahí dándote la materia. Impresionante, yo digo, no. Ya, la más chica soy yo, que estoy en la matriz, estoy en 2008, que empecé como ayudante de alumno, ¿sí? Y todos ellos fueron mis profesores, ¿sí? ¿Cómo a esta altura no lo pueden decir de memoria? Por supuesto, pero jamás se va a pedir
a un alumno que es la primera vez que está rindiendo que me lo diga exactamente como lo sé yo. Por supuesto que no. Pero sí, en la demanda más que nada, respetar los verbos, eso segurísimo. Perfecto. Después el contenido lo decís vos con tus palabras, por supuesto que sí, no es memoria literal, ¿eh? Ojo. Bien. A ver, ahí. Profe, sí. ¿Cuáles serían los requisitos fiscales? El tema de pago de tasa y sobre tasa. Se pregunta. Ah, bien, pero por eso, solo esos dos. ¿A partir de cuándo? ¿Sí? Porque justamente en el concurso, al momento de interponer la demanda, vos no tenés que pagar tasa y sobre tasa. Recién lo pagás con la homologación del acuerdo, porque ahí vas a tener un número real. Ah, entonces, no, al presentar la demanda no pagás. Al momento de interponer la demanda, debo cumplir con el bono ley, anticipo previsional, ¿sí? Y nada más. Esos, ¿sí? Los son los requisitos previsionales. Luego, todos los requisitos legales del artículo 11. Y por último, con respecto, ¿sí?, a los requisitos fiscales, que es el pago de tasa y sobre tasa, ¿sí?, tanto en el concurso como en la quiebra, no se pagan al momento de la interposición de la demanda porque no tengo un monto determinado, porque no sé si todavía se va a llegar a un arreglo o no. Entonces, cuando se homologa, para que el juez me homologue el acuerdo, ahí tengo que pagar el monto de tasa y sobre tasa. Tengo que esperar que homologue, entonces, una vez que te dice el... Tengo si que... ¿No se homologa? Si no se homologa, me voy a quiebra. Claro. Salgo salvataje. Entonces no pagás. No pagás. Después hay que pagar lo de la quiebra. Ah. Sí. No, pagarlo, bueno. Olvídalo, nadie se va a salvar de pagar. Eso seguro. Lo que pasa, a lo mejor te preguntan si en ese momento nosotros estamos tan acostumbrados cuando interponemos la demanda, si decir, bueno, sí, el pago del bono, anticipo, tasa sobre tasa, y en la demanda del concurso, ese pago de tasa y sobre tasa, esos requisitos fiscales, están dados recién con la homologación. Esa es la oportunidad. Bueno. ¿Profe? Sí. ¿Ahí anda? Sí, te escucho. Ah, buenísimo. Se arregló. Sí, la pregunta era eso, pero hay una cosa que no entiendo con, con eso del fallo. La prevalecencia, sí. Claro. Que en el supuesto caso de que se pida una quiebra directa durante el proceso. Sí. ¿Nunca podría darse por el tema de que no es una obligación con título o causa anterior a la primera presentación? Pará. Una cosa es la quiebra y otra cosa es el concurso. ¿Sí? Si vos me pedís la quiebra directa, ¿sí? Vos sos mi acreedor y me pedís la quiebra. Hasta ahí vamos. ¿Sí? Vos sos un acreedor de causa o título anterior a la sentencia, no a la presentación, porque en quiebra se cuenta distinto. Bien. ¿Sí? En el concurso tienen que ser acreedores anteriores a la presentación de la demanda. ¿Por qué? Porque es un proceso voluntario. ¿Sí? En cambio, en la quiebra tienen que ser acreedores anteriores a la sentencia de apertura del artículo 88 de la sentencia de quiebra. Pero eso es quiebra. ¿Sí? Volvé con tu ejemplo. Vos me decías, en caso de una quiebra directa, ¿qué? Claro, que el acreedor le presenta a un concursado que está en el desarrollo del proceso, le pide la quiebra directa, como puede ser. Parece que el ejemplo era del cobro de los honorarios del síndico. Ah, vos me estás hablando del artículo 64, que es la quiebra pendiente de un cumplimiento. Claro. Sí. Bien, estás en un concurso y un acreedor post-concursal, fuera claro, del concurso, ¿sí?, le pide la quiebra a su deudor, que está dentro de un concurso. Bien, vamos todos a una quiebra. Sí. Ahí no se puede aplicar la prevalecencia concursal. Y no. ¿Por qué? Porque vos estás dentro de un concurso y estás dentro del periodo de inhibición del artículo 59. Vos viste que cuando estás en un concurso, por el plazo de un año, ¿sí?, de finalizado ese concurso, ¿sí?, o estando en trámite ese concurso, vos no podés volver a pedir un nuevo concurso preventivo.
Entonces, tengo vos para el tema de la prevalecencia concursal, tenés el límite del periodo de inhibición del artículo 59. Y si yo estoy, ahí me piden la quiebra y estoy en trámite de un concurso, ¿cómo voy a poder volver a pedir un concurso? No puedo. Ya ahí me voy a todos a quiebra. Bien, sí. Sí. Sí, porque de la prevalecencia es de que ante la quiebra, evitar la quiebra y irte a un concurso. ¿Sí? Pero acá vos ya estás en un concurso. Y otro acreedor te pide fuera del concurso, pero te pidió la quiebra. Vamos todos a quiebra. No puedo volver al tema de un concurso. Aunque no sea con título o causa anterior. No, no. Ahí vamos todos a una quiebra. Por eso justamente, sí, por eso el ejemplo que vos decías, el tema del no pago de los honorarios, te dice que ese supuesto podría ser un acreedor post-concursal, un síndico al cual no se le hayan abonado los honorarios. ¿Sí? Él podría solicitarle la quiebra a su deudor, que sería el concursado. ¿Sí? Pero el artículo 64 te dice que va a actuar, es el mismo síndico y el mismo juez. Entonces, en ese caso, para la solicitud de verificación del crédito de ese síndico, que es un acreedor, se va a designar un síndico ad hoc. ¿Sí? Y un caso, para que me quede claro bien, la prevalecencia, un caso que se aplique la prevalecencia. Es el mismo supuesto que vos decías, pero olvídate que esté en un concurso anterior o que haya pasado el año del periodo de inhibición. ¿Sí? Cualquier acreedor le pide la quiebra a su deudor, ¿sí? Y este deudor, para evitar esa quiebra, interpone la demanda y solicita su concurso preventivo. ¿Sí? Y no está... ese es el único caso, entonces. Es el único caso. Pero tiene que tratarse para el tema de esa prevalecencia concursal que, por supuesto, esa persona que haya que pida su concurso no esté dentro del periodo de inhibición. ¿Sí? No, bueno, es podría decir, que una vez que finalizó un concurso, ¿sí? Que haya transcurrido más de un año de ese concurso. El periodo de inhibición comienza a correr a partir de la conclusión o en qué momento? Que concluya, ya sea porque pagó o ya sea porque en este caso... Sí, le pidieron una quiebra. Si a vos te piden una quiebra, sí, finalizó el concurso, nos vamos todos a una quiebra. Entonces, por eso estás dentro del periodo de inhibición. No es únicamente porque te haya finalizado por cumplimiento. O sea que en el periodo de exclusividad todavía no está ese año de inhibición. No, por supuesto. Fíjate que el periodo de exclusividad es el artículo 43 y acá está el artículo 59. 59. En el 43 ni siquiera tenés homologación. Claro, y también, o sea, pasa lo mismo si en el periodo de exclusividad me piden la quiebra directa, voy a quiebra, no existe la prevalecencia concursal ahí. No, no. La prevalecencia concursal se da en este caso, si bien de quiebra directa, pero que vos no tengas un concurso anterior. O si habías tenido un concurso anterior, ya pasó un año del periodo de inhibición. Un año de que hayas finalizado ese concurso. ¿Sí? Se da esa prevalecencia solo cuando te piden la quiebra, es una quiebra directa, pero ¿sí? no hayas tenido previamente un concurso, ni que esté en trámite, ni que haya finalizado, ni nada. Si es así, seguís con la quiebra, no la podés frenar. Bien. Salvo que hayas cumplido el año del 59. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Todo estaba en mi concurso preventivo. Vos, Mauricio, sos mi acreedor post-concursal. ¿Sí? Yo finalicé mi concurso preventivo. Terminé de pagar a todos. Pasó más de un año, ¿sí? O un año y un día. Vos me pedís la quiebra y yo ahí sí puedo solicitar la prevalecencia porque ya finalizó mi periodo de inhibición. Está bien. ¿Es una sola vez o puede ser todas las veces que quieras? No, puede ser todas las veces que quiera. Suponete que sea, obviamente, que sea un deudor recurrente, ¿sí? Todas las veces que quiera. No tenés un límite. Porque no estarías perjudicando a nadie, ¿sí? Ya que no es un tema de un desistimiento, ¿me entendés?
yo pido mi concurso y después sigo teniendo a más acreedores. Y yo le tengo que pagar y cumplir a todos los acreedores. Lo que pasa es que va a ser, el límite va a estar dado en el poder de negociación que pueda llegar a tener o a los bienes que pueda llegar también a tener a liquidar. ¿Sí? Si ya finalicé de un concurso, de una quiebra, y me siguen pidiendo más concursos, o pidiéndolo no, yo pido más concursos, o me siguen pidiendo quiebras, y depende obviamente de los bienes que tenga. ¿Sí? Sí. Pero no hay un límite, no es de que, bueno, vos ya tuviste dos concursos, ya no podés tener más concursos. No, el único límite es el periodo de inhibición del artículo 59, que una vez que finalizó un concurso preventivo, pensó como haya finalizado, por el plazo de un año no puedo volver a pedir mi concurso preventivo. Pero una vez que finalizó ese periodo de inhibición, puedo tranquilamente. Perfecto. Después, profe. Sí. Perdón. El artículo 7, que sí. Habla de incapaces y inhabilitados. Sí. Sí. El que tiene que ratificar la demanda es el juez. Sí. El juez que tramite esa incapacidad o esa inhabilitación. No es el juez de concurso. Ya, bueno, con razón, con razón. Perfecto. Profe. Sí. En la verificación atenuada, no sé si fue explicado el caso de los remates extrajudiciales, o si tiene mucha relevancia. En realidad no tenés más en quiebras, ¿sí? La relevancia, pero en realidad el remate no judicial, ahí lo que te debe como una verificación especial, por eso el tema así de atenuado. ¿Por qué? Porque si bien el acreedor que tiene un privilegio, ¿sí? Pero se ve afectado igual en el concurso, y ahí tenés que empezar a diferenciar si el tema del remate se realizó antes del concurso o después, ¿sí? Entonces, si el remate no judicial se había realizado, ¿sí? antes de lo que es el concurso, ¿sí? entonces, ahí lo que justamente, más que nada el tema de las publicaciones edictales, a eso me refiero, ¿sí? tienen ahí la ley, ¿sí? para que vean el artículo 24, ¿sí? 23 y 24, que es específicamente, entonces vos tenés que ver ante el concurso y un remate, por supuesto, se va a ordenar la publicación edictal de los dos, ¿sí? Entonces vos tenés que ver primero qué es lo que se publicó antes, si el concurso o el remate, y tenés las dos distinciones. Entonces, si primero se publicó lo que es el remate, ¿sí? entonces se lleva a cabo lo que es el remate y después, antes que se le pague al acreedor, adquirente en subasta, este se tiene que presentar ante el juez del concurso a rendir cuentas, es decir, cuál fue su crédito, qué bien se remató, y por cada día de retardo que no se presente se le descuenta el 1% de su crédito. ¿Sí? Eso entonces si primero se dio el remate, la publicación del remate. Si por el contrario, ¿sí? primero se publica lo que es el concurso, todavía no se remató, entonces se tiene que presentar, ¿sí? ante el juez del concurso para decir qué bien es el que se pretende rematar, cuál es el crédito y demás. ¿Esto por qué? Porque si ese bien es relevante para el concurso, para obtener una buena negociación, el juez puede suspender ese remate. ¿Sí? No es que lo puede impedir, lo puede suspender ¿para qué? Para modificar que ese bien, que ese crédito, ¿sí? que recae en el tema de la subasta, pueda recaer en otro, ¿sí? reemplazar. ¿Sí? Suponete que sea el tema de una empresa y me van a rematar la maquinaria o el mismo establecimiento de la empresa, ¿yo cómo hago para seguir adelante con el concurso y poder cumplir con mis obligaciones? Me es imposible. Entonces, si en la medida de lo posible que existan otros bienes, se puede reemplazar y sustituir un bien por otro y que se remate otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso es el tema del remate no judicial,
que es una verificación atenuada, especial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de acreedores privilegiados, que decíamos que en principio no los afecta el concurso, pero no los afecta directamente en esta forma, los afecta en forma indirecta, porque no es que ellos no van a poder rematar, sí lo van a poder hacer, pero siempre rindiendo cuentas ante el juez, ¿sí? Si es que ya se remató, van a poder percibir el monto cuando el juez del concurso les dé el ok, ¿sí? Y si es antes del remate, tienen que decir qué es lo que van a rematar, qué día, en qué horario, ¿sí? ¿Para qué? Para que el juez vea si ese bien es relevante o no para la negociación del concurso preventivo. Y si el juez entiende que ese bien es relevante, puede ordenar hasta la suspensión de la del remate. ¿Sí? Y si se remató igual sin que le digan nada al juez, eso es nulo. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Igual lo vamos a ver muy bien, Estefano, en quiebras. Pero puedes llegar a hacer pregunta ahora. Por supuesto, te preguntamos verificaciones especiales o atenuadas, por lo menos tenés que nombrarla. Ah, bueno. Bien. Más que nada lo que vamos a preguntar, pronto pago o contratos con prestación recíproca pendiente, el verdadero pronto pago del artículo 20. Y el boleto de compra-venta también. El boleto de compra-venta como verificación especial, sí, especial. Por supuesto. ¿Sí? Porque nosotros cuando hablamos del tema de verificación, siempre hacemos, y más que nada como una exclusión excluyente, ¿sí? No incorporativa. Las verificaciones tienen acciones incluyentes y excluyentes. ¿Sí? Incluyente es la verificación ordinaria, el pronto pago, ¿sí? La verificación, ¿sí? Especial y demás. Yo me quiero incorporar para ser parte de la negociación. Pero el boleto de compra-venta es una acción totalmente excluyente. Yo quiero que saquen un bien de la masa concursal porque ya no es más del concursado, es mío. Suponete, Estefano, que nosotros hacemos un boleto de compra-venta. Vos me comprás el terreno o una casa. Hacemos por boleto, ¿sí? No escrituramos. Entre el medio después que hicimos el boleto, yo me presento en concurso preventivo, ¿sí? Ante el registro de la propiedad, ese bien sigue estando en mi poder. Entonces pertenece a la masa concursal. Cuando vos te enterás de mi concurso, te presentás ante el juez no a verificar, ¿sí? Vos te presentás al juez y decís, señor juez, yo no quiero ser parte de la negociación, ¿sí? Yo vengo a decirle que ese bien ya no es más de Valeria Guzmán, es mío, acá tengo el boleto de compraventa. Vengo a oponer ese boleto, vengo a excluir, a sacar ese bien de la masa concursal. ¿Sí? Y ahí después te dice el artículo, ¿sí?, que tenés que diferenciar si se pagó todo, si no. ¿Sí? Si se pagó todo ese boleto, vos cumpliste con tu obligación, es oponible el contrato y el juez ordena dos cosas. Primero, la exclusión del bien. Y segundo, ¿sí?, que ordena la escritura, que pase ese bien ya a nombre tuyo, ¿sí?, del adquirente. ¿25% por lo menos? No, si se cumplió todo. ¿Y si hay un 25? Ahí voy. Si se cumplió todo, si el adquirente por boleto cumplió con toda su obligación, no le quedó ningún saldo pendiente, el juez ordena dos cosas. Primero, la exclusión del bien, y segundo, la escritura de ese bien a nombre del adquirente. Ahora, si por el contrario, si hubo un pago parcial, ¿sí?, entonces, en ese caso donde se exige por lo menos que se haya abonado el 25%, ¿sí?, entonces, en ese caso, el juez va a ordenar, ¿sí?, dos cosas también. Primero, va a constituir una hipoteca de primer grado a favor del concurso, ¿sí?, y segundo, va a excluir el bien de la masa concursal, ¿sí? Porque si ahora el adquirente no cumple, el acreedor es el concurso y lo va a ejecutar en eso, ¿sí? Obviamente, para que se dé el boleto de compraventa y para que sea oponible, debe requerirse fecha cierta, que es lo que no dice la ley de concurso porque fue incorporado por la última reforma, fecha cierta,
¿sí? Buena fe, que obviamente se presume, y por lo menos el pago del 25%. ¿Sí? Pero es una clase de verificación muy especial, ¿sí? Porque nosotros cuando hablamos de verificación, ¿sí? Siempre hacemos referencia y tenemos en la cabeza un acreedor, ¿sí? Y en este caso, hasta puede ser deudor del concursado, porque si pagó en forma parcial, ¿sí? Entonces es muy, muy específico. ¿Sí? ¿Es la única excluyente que digamos que tenemos que aprender? No, pero para concursar te digo que sí. Para claro. Concursar quédate ahí. Es la única excluyente. Sí. Bien, perfecto. Sí. Para concursar, quédate con eso. Es, igual se va a hacer mucho más hincapié, Estefano, a lo que es la verificación ordinaria, a lo que es verificación tardía, ¿sí? Esas dos por excelencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos temas los volvemos a ver en quiebras, ¿sí? Y ahí sí, en quiebras, hacemos mucho hincapié en boletos de compraventa, el tema de remate no judicial, ¿sí? No te digo que no te lo van a preguntar, te lo pueden preguntar, pero van a ir más a lo básico, en concursal, ¿sí? Más al 32, más al 56, ¿sí? De última, pronto pago laboral, de última, ¿sí? Bien. Eso de verificación excluyente, habíamos en la clase un ejemplo que era como que te quedaba el auto en el taller y vos tenías que ir a demostrar, se concursaba, por ejemplo, el taller de chapa y pintura, creo que era el ejemplo. Sí, el tallerista. Y te quedaba el auto adentro, vos tenías que ir al concurso, es eso, ¿no? Del excluyente. Claro. Vos tenés que... Lo vimos como pretensiones. Claro. Es que son pretensiones. ¿Te acordás que vimos instituye en una clase de Garabuso? No te digo para que te orientes para... Sí, ahora. sí, pero por eso, porque tengo... Sabes que tengo en la clase de Garabuso que explicó la pretensión instituyente, sí. Las incorporativas y las excluyentes. Ah, ok. Pretensiones. Bueno, listo. Como pretensiones, es que cuando uno se presenta en concurso y se da el tema de la publicación edictal, pueden pasar millones de cosas, ¿sí? Una es esta, como decían en el ejemplo, ¿sí? Tengo el auto, ¿sí? O en un garage o en el taller y demás, y eso igual lo vamos a volver mucho más en quiebra, porque última en el concurso el concursado administra y dispone de sus bienes. Claro. En cambio, la quiebra queda excluido totalmente, ¿sí? Y vos claro. Querés ir a buscar tu auto, ¿sí? Y no te dejan pasar, no lo puedes sacar. ¿Sí? En la quiebra. Claro, entonces querés excluir todo. Por eso todo esto, si bien se menciona en procesos concursales, se estudia mucho y con gran profundidad en la quiebra. ¿Sí? Acá hagan más hincapié al tema de las verificaciones ordinarias, el tema de la tardía, en eso. ¿Sí? Las resoluciones de verificación, si son apelables o no, en eso. Ah, con respecto... Pregunta, Luis. No, disculpa, Mauricio. Hace un momento dijiste el verdadero pronto pago, el artículo 20. Ese es prestación a recíprocas pendientes, ¿no? Sí, tal cual, es el verdadero pronto pago. Ese es el verdadero pronto pago. ¿Por qué? Porque el tema del laboral no es ni tan pronto ni tan pago. Sí. Claro. Vos vas a hacer el tema del laboral y te van a pagar como trabajador en el momento oportuno. En cambio, tenemos un contrato con prestación recíproca pendiente y se determina la continuación de ese contrato, yo como garantía te tengo que pagar a vos, ¿sí? Todo lo que te adeudo hasta la fecha de la presentación. ¿Sí? O sea que ahí es como una excepción, ¿no? Porque ese crédito que yo tengo no lo voy a verificar. Y no, ¿por qué? Porque yo te desinteresé, te pagué. Ah, de pago, nosotros tenemos un contrato con prestación recíproca pendiente, ¿sí? Se determina que es así y se va a continuar ese contrato. Obviamente que se va a notificar al co-contratante para la continuación, pero como que está agarrado de pies y manos el co-contratante y va a tener que continuar. Para esto la ley le exige al concursado dos cosas. Primero,
que el concursado le pague al co-contratante todo lo que le debe hasta la fecha de la presentación. Entonces no tenés nada que verificar. Claro, no verifica nada. Y no. Y segundo, otorgarle una garantía real, ¿sí? Un privilegio, ¿sí? Para el caso de que no cumpla. Porque si yo no cumplo, me voy a una quiebra y vos sos un acreedor quirografario. Entonces te tengo que dar una garantía, ¿sí? Como yo lo pongo siempre entre comillas, tentar al co-contratante, ¿sí? Para que acepte y diga, vamos a seguir adelante con el concurso y el contrato, ¿sí? Nosotros no tenemos el contrato. Yo me presenté en concurso. ¿Qué garantías tenés vos y qué ganas vas a tener vos de seguir adelante conmigo con el contrato? Ninguna, ¿sí? Entonces te digo, mira, sigamos con este contrato y como garantías te doy, primero, que te voy a pagar todo lo que yo te debo hasta la fecha de la presentación. Y segundo, por las obligaciones futuras que vamos a tener, te doy un privilegio, ¿sí? Entonces, si yo no cumplo ni el concurso ni tu obligación, vamos a una quiebra y vos en la quiebra tenés privilegio, ¿sí? Entonces, es el verdadero pronto pago. ¿Por qué? Porque yo te estoy pagando antes de la homologación. Muchísimo antes. Claro. Sí, por eso tampoco vas a verificar, no tenés nada que verificar, si te estoy pagando todo. Esto puede ser un proveedor, ¿no? Que les entrega mercadería en el giro normal de una actividad, por ejemplo, ¿no? Total, sí. Bien. Sí. Sí, por eso nosotros lo denominamos como el verdadero pronto pago. Sí. Este es uno y el otro sería exclusivo. Este puede ser para sí, un prestador de servicio, y el otro solo exclusivo para laboral. Prestación de servicio es otra cosa. No, así para un proveedor. Porque no te se suspenden, decir. Sí, demás. Y el otro, pronto pago, que está en el artículo 16 y 20. 16 es pronto pago laboral. El otro es exclusivo laboral. Ese es el 16, es el pronto pago laboral. Porque te dice indemnizaciones, remuneraciones, es laboral. No, pero ahora como dijiste pronto pago en este y no lo había nombrado así, digo, ay. Tenés dos clases de pronto pago. Tenés el pronto pago laboral y tenés el artículo 20, ¿sí? Que son los contratos con prestación recíproca pendiente. Gracias. No, de nada. Si yo te pregunto, mencioname las verificaciones, ¿sí? O de pronto pago, si no me puedes decir únicamente la del laboral del 16. Que todos se quedan con esa, ¿sí? Y cuando decimos, bueno, ¿y qué otra más? Se quedan en el aire. Son dos. La del 16 y la del 20. Claro, si me preguntas ahora, suponete, las dos de pronto pago, te diría, no sé, la oficiosa, o si el empleado, el trabajador lo va a solicitar, no se me ocurriría, no te hubiera dicho esto. No, pero sería la misma que la verificación. Por eso te digo, sería la misma, no sería... Son distintas variantes, sería el pronto pago laboral, que puede ser de oficio o a pedido de parte. Sí, pero es una sola. Pero dos clases te diría eso, no te, se me hubiera faltado esto. Claro. Yo te quería, no sé si alguien quiere preguntar algo, pero en la resolución de verificación, la sentencia, que vimos esta semana en créditos no observados, que estaba la posibilidad de la acción de dolo. Sí, porque ¿no? El tema de la resolución de verificación, de verificación que determina que estén verificados o no verificados. Sí. Porque recaen sobre créditos que no fueron observados. No fueron observados ni por nada. Hace cosa juzgada. Entonces, la única juzgada. Forma de poder contentarlos es mediante la acción de dolo. Sí. Sí. Yo tengo de la clase que nos dijiste que la acción esa se atacaba por la acción de dolo y que era ante otro juez. No el juez del concurso. Depende, el verificado porque, es ante el mismo juez, que era un juicio incidente. Ah, pues yo en el Power vi que decía vía ordinaria ante el juez del concurso. Y... Por eso te dije, la última reforma determinó que para los no verificados es para otro juez. ¿Sí? Ah, solo para los no verificados. Se sobreentiende por la nueva redacción, ¿sí? Todavía 20 años hasta quedó. No lo tienen ahora con las leyes que tienen ahora, porque salió recién, ¿sí?
es que sobre los créditos verificados sigue siendo ese juicio incidente, entonces ante el mismo juez del concurso. Ah, eso está bien, no, entonces eso no lo he enganchado en la clase. Bien. Sí. Valeria, una consulta más. ¿Son distintas las figuras legales del salvataje del 48 con el Grandar Power del 42? En realidad, sí, muchos autores lo mencionan como son dos procesos distintos, pero a los dos se les dice Crandown. Sí. ¿Sí? Pero son dos procesos totalmente distintos, porque el Crandown del artículo 52, esa imposición hacia abajo, es para todos los concursados. ¿Sí? En cambio, el tema del Crandown del 48, del salvataje, es solo para sujetos pasibles de salvataje. Personas jurídicas, ¿sí? que tengan una responsabilidad limitada. ¿Sí? ¿Ambos son solo para grandes concursos? No, ¿sí? Vos fíjate que el tema del Crandown del artículo 52 es tanto para pequeños como para grandes concursos. En cambio, el tema del 48 de salvataje solo procede en grandes concursos. Sí. Por eso decimos que el salvataje del artículo 48, si bien algunos autores lo mencionan como Crandown, ¿sí? Mencionamos específicamente que salvataje decimos que es doblemente especial, cualitativa y cuantitativamente. Cualitativa por los sujetos, ¿sí? Porque solamente los sujetos mencionados en el artículo 48 pueden solicitar el salvataje. ¿Sí? Es decir, que va a ser una SA, una SRL, ¿sí? Sociedades por acciones, ¿sí? Y también las, ¿cómo se llama? Las cooperativas aún en formación. Ahora, cuando decimos cuantitativamente, porque solo proceden grandes concursos, nunca en un pequeño concurso, ¿sí? Y también, siempre y cuando se den por frustración del proceso y nunca del acuerdo. ¿Sí? Pero o sea que sí. En el salvataje tengo frustración del proceso y en el otro tengo frustración del acuerdo. En el Crandon Power. No, a ver, en el Crandon del artículo 52 solo va a proceder justamente en el momento en que el juez tenga que homologar. Sí. Porque fíjate que ahí procede, el juez tiene que dictar la resolución de homologación. Sí. Estás en un concurso donde el concursado quiso clasificar a los acreedores. Falló y le dan a la minoría y demás. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, si realizado eso, el juez homologó, lo homologó. En cambio, en el artículo 48 del salvataje, sí. Lo último que puede llegar a pasar, que es el último supuesto de frustración del proceso, es que al vencimiento del periodo de exclusividad no se logren las mayorías. Ah. Entonces ahí el juez, si se trata de un sujeto pasible de salvataje, no dicta la sentencia de quiebra. ¿Sí? En un plazo de 2 días va a abrir un registro para que se inscriban, en un plazo de 5, todos los interesados, incluida la concursada, a comprar la empresa. ¿Sí? Si hay inscriptos o si no hay inscriptos, vencido el plazo. No hay inscriptos, quiebra. Quiebra. Si hay inscriptos, entonces recién ahí procede a la apertura del salvataje. Pero ya no entiendo. ¿Para qué se usan los términos procedente o improcedente? ¿De qué? En el caso del síndico, en la verificación de crédito, en el informe individual. O sea, procedente e improcedente es diferente a admisible e inadmisible, ¿no? Sí. ¿Y para qué se dice que es procedente o improcedente? Más que nada porque siempre el síndico va a aconsejar. Entonces siempre el síndico entiende que sea procedente o improcedente. Pero darle... No va a decir que sea admisible, inadmisible, verificado o no verificado, porque eso le corresponde al juez. ¿Sí? Entonces el síndico en los informes va a decir que sea procedente, o que más que es un consejo que da el síndico. ¿Sí? Y después el que termina decidiendo, por supuesto, es el juez. Y claro, o sea que es el único momento que se usan esos términos, ¿o no? Claro, claro. Y es como un sinónimo. Termines tanto en la terminología. Si bien te estamos diciendo, ojo con las palabras y demás, no tengas tanto
temor en eso, pero es más que nada el tema de la procedencia o improcedencia tipo consejo que da el síndico, y él no puede decir si esto va a ser verificado o no, porque la última palabra la tiene el juez. Bien, bien. Profe, con respecto a los plazos, ¿hay que saberlos muy, muy puntual? O... Sí. Perfecto. Así. Por más que no se cumplan. Súper, súper categórico. Sí, sí, y desde cuándo. No es lo mismo la notificación de la resolución a la resolución. Sí. Perfecto. Entonces, sí. Por más que no se cumplan. A ver, los que no se van a cumplir, eso, claramente siempre son el tema de las resoluciones del juez. Pero si yo tengo, como hablábamos al principio, una propuesta de clasificación y tengo 10 días y no se van a extender más. Ahora, cuando hablamos de los plazos del juez, suponete que sea la resolución de existencia de acuerdo de los 3 días, ¿sí? Y el juez en un plazo de 3 días no va a estar nunca una sentencia, por más que no se cumpla. Pero nosotros, siempre les digo, acá en la Facu, siempre nosotros preguntamos el deber ser. La ley me dice 3 días, son 3 días, ¿sí? Pese que al afuera, el mundo del ser sea otra cosa. ¿Sí? Bien, perfecto. Y, sí, y viste, se preguntan que el juez... plazos y desde cuándo. Bien, y viste que el juez en la sentencia del 14 sí. Dice que fija la fecha hasta la cual los acreedores van a verificarse, sí. Y es 15 a 20 días desde que estima la última publicación. O sea, él sí. Saca un cálculo. Y dice, no sé, para el es 10 de junio. Es como que yo te decía, o yo mencionaba en clase, depende, por supuesto, ¿sí? El tema de los bienes que tengan en otras jurisdicciones, ¿sí? Hay, no en todos lados tenemos los diarios que se dan todos los días, ¿sí? Por eso te dice que calcula que se estime sea la última publicación. Es de, trajo muchos problemas esto, ¿sí? Porque si todo transcurre acá, ¿sí? En provincia de Buenos Aires, no hay ningún problema, sabemos perfectamente cuándo fue la última publicación. Pero hay pueblitos allá, las perdidas en las provincias, que tienen los diarios cada, ¿sí?, 15 días. Claro, pero ¿él da una fecha concreta? ¿Cuál es la última? No te dice el tema de fecha concreta, te dice que se estime, porque no saben si después van a aparecer otros bienes, porque eso es tarea del síndico también, ¿sí? Ni que vengan otros acreedores, porque el juez, cuando dicta la sentencia del artículo 14, tiene en cuenta los acreedores denunciados por el concursado. Nada más. Sí, ¿sí? Nada más que eso. ¿Sí? Y si no denunció a ninguno de afuera, no va a tener ni idea el juez, ni el juez, ni el síndico, ni nadie. Cuando te dice que se estime, entonces es que se estime que fue la última publicación. ¿Sí? Es muy, muy, fue muy cuestionable. Gris, claro. Son esas zonas, esas lagunas, esas zonas grises que tenemos, sí, lógico. Y, al momento de rendir, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es desde la ley? ¿Sí? ¿Cuál es el plazo de la verificación ordinaria? ¿Sí? Bueno, eso no está establecido en el artículo 32, o sea, en el proceso de verificación, sino en la sentencia de apertura, que en el concurso es de 15 a 20 días, contados a partir que se estime la última publicación edictal. ¿Sí? Y no hay otra cosa más que lo que me dice el artículo 14. ¿Es importante el régimen de voto en el caso de títulos emitidos en serie? No. Ah, bien, porque no. No. No, en esta facu no. Lo vimos que para el tema de sociedades que cotizan en bolsa y demás, no. Nosotros acá no vemos nada. En pero igual facu, se... sí. No te preocupes, que eso no te lo van a preguntar. Bien, igual los deventures y obligaciones negociables con prenda flotante, hay que nombrarlos en algún caso, me parece, ¿no? En los actos con autorización. Es el tema de los actos sujetos a autorización. Ah, ahí sí hay que acordarse, ¿o no? Mencionarlo si tenés, pero no es algo que nosotros te vayamos a preguntar, ¿eh? No. Bien. Está orientado a eso.
¿sí? A lo mejor te preguntemos, ¿sí? ¿Qué pasa ante la infracción, ¿sí? de un acto sujeto a autorización? Más que cuáles son los actos sujetos a autorización. Bien. ¿Sí? Entonces, saber del desapoderamiento, ¿sí? calificado, con el tema de los funcionarios u órganos eventuales, que se va a nombrar un veedor, administrador, un coadministrador, en eso, más que nada. ¿Sí? Más que la enumeración de los actos sujetos a autorización. Gracias. No, de nada. Profe, al sí. concursado se le aconseja no hacerle propuesta a los acreedores quirografarios, ¿no? ¿Se les aconseja no hacerles? Sí. ¿Cómo no hacerles? ¿O no? En realidad, sabés que todo va a depender de la clase, obviamente, de primero del bolsillo que tenga el concursado, ¿sí? y de la calidad de acreedores que pueda llegar a tener. Porque la clasificación a los acreedores, ¿sí? la finalidad que tiene es ofrecer propuestas distintas. Si yo tengo todos mis acreedores y a todos les voy a ofrecer lo mismo, que es una quita y una espera, y no voy a clasificar, porque a todos les voy a ofrecer lo mismo. ¿Sí? Ahora, si tengo distintos acreedores, y bueno, yo a proveedores le quiero ofrecer una cosa, a los bancos le quiero ofrecer otra, a la AFIP le quiero ofrecer otra, entonces ahí voy a tener que clasificar, sí o sí. ¿Sí? Porque si yo no clasifico, a todos les tengo que ofrecer lo mismo. Yo no te puedo decir que se les aconseja o no. Todo va a depender de la calidad de acreedores que tenga y la posibilidad de negociación que tenga el concursado. Sí. Por eso justamente la clasificación de acreedores es facultativo. ¿Sí? En la ley no se puede meter en el bolsillo ni en la negociación del concursado. ¿Sí? Si él quiere ofrecer a todos lo mismo, no clasifica y listo. El juez fija las mínimas legales y ahí a todos les va a ofrecer lo mismo. ¿Sí? Es totalmente facultativo lo del 41. Pese a que el artículo 41, si lo leen, te dice el verbo debe. Y lo aclaro. ¿Por qué dice debe si es facultativo? Porque si el concursado quiso clasificar, se lo debe comunicar al síndico. Por eso me dice debe. ¿Sí? Bien, o sea, puede ofrecer propuestas diferenciadas dentro de un menú de opciones, ¿no? Claro, porque justamente uno de los límites que tiene, si viene la libertad de contenido, pero no debe depender de la voluntad exclusiva del deudor. Tiene que dar un menú de opciones, porque es una negociación. ¿Sí? Un menú de opciones y dentro de eso van negociando acreedores y concursados. Yo tengo la última pregunta. Alguien que se va a concursar, ¿no le es conveniente siempre intentar el acuerdo preventivo extrajudicial? Mira, cuando fue regulado al principio, sí, por supuesto que sí. Yo te voy a decir, o sea, desde el punto de vista del deudor, por supuesto que sí. Primero, porque no tenés un síndico, no tenés el desapoderamiento, nada de eso. Pero el problema, o sea, cuando se legisló esto, que fue en los 90, fue divino. ¿Sí? Pareciera que el espíritu de la ley, ¿sí?, venía justamente a sacarnos esa figura del síndico, ¿sí?, del veedor y demás. Pero si vos te pones desde el punto de vista de los acreedores, es una locura. ¿Sí? Yo voy a hacer el tema de un APE, un acuerdo preventivo extrajudicial, y voy a enumerar a los acreedores que yo diga, ¿sí? Cuando tengo el tema de las mayorías y demás, lo presento al juez para que me lo homologue, ¿sí? El juez ordena la publicación edictal, ¿sí? Nadie se opone, el juez homologa. Y yo a vos, Estefano, ni siquiera te mencioné como acreedor, y vos te enterás muchísimo después. Cuando me venís a reclamar la deuda total, yo te digo no, pero yo tengo firme el tema de un APE, vos no estabas en eso, y se te afecta también, ¿sí?, y alcanza el efecto homologatorio. ¿Sí? Es una locura. Parece imperfecto para un instituto. Parece, para, yo digo, cuando fui legislado, ¿sí?, estaba muy bien, pero fue, no te olvides, en los 90, fue todo establecido y protegido para el concurso, para los deudores. Claro. ¿Sí?
para salvar el tema de las empresas, para que sigan y no tengan esas limitaciones después en las contrataciones de esos actos prohibidos, como decíamos recién. ¿Y cuál es la falla para que no se siga usando por parte del deudor? No, 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 el tema de que antes los jueces lo homologaban así como sin nada, ahora y ahora no se homologa tanto, claro. Y ahora prestan muchísima más atención y no homologan, por eso no hay tantos APE. Ah, bien, bien. Sí, es por eso. No, ustedes nunca se olviden que el tema de la ley de concursos viene del lado y de agarrado de lo político. Nunca se olviden de eso. Sí. Me voy a acusar otra materia, gracias. No, de nada. Éxitos. Sí, Porque nosotros no nos vemos hasta el día del parcial. Yo no voy al lunes. Ah, bueno. Lunes. Perfecto. ¿A qué hora era el parcial? ¿Sabes que no sé todavía? Ayer dijo Guillermo a las 2. ¿A las 14 horas? 14 horas, sí. Pues, ah, bueno, son re poquitos. Está bien, sí. Sí, está bárbaro. Perfecto, lo que pasa es que muchos profesores están trabajando en tribunales. Entonces, por eso, sí. Entonces, está bien, a las 14 horas. Sí, viernes 14 horas. Sí, yo el lunes no estoy con ustedes porque tengo que tomar examen en la Atlántida. Sí. Así que va Marce. Así que yo los veo recién el viernes que viene en el examen. Cualquier duda, todos tienen mi teléfono, me escriben y me dicen. Sí. Dale, gracias. Bueno. Por favor. Muchas gracias. ¿Ninguna otra duda? Sí. ¿Nada? Bueno, a estudiar, chicos. Sí, nos vemos. Éxitos para todos. Gracias. Cualquier duda me gustan. Okay, gracias. Chao, chao. Chao.